Mira. Llegamos a Disney. Estábamos en la espera de los buses para ir hacia Epcot. ¿Cómo, papá? Y en el hotel que nos estamos quedando, nada más hay la opción del Skyliner para ir a Epcot y Hollywood Studios. Y estábamos esperando como por 20 minutos y pues no apareció un bus hasta que vino un señor y nos dio esa información. Así que vamos a tomarlo. Okay. Llegamos a la parte donde está el Skyliner. Es la primera vez que nos vamos a subir a esto. Y tengo miedo. ¿Por qué? Sí, vamos a pasar el agua. Y me da miedo. Y si hablo bofiada, pues ya sabrán, la face mask, el solazo. Les cuento cuando lleguemos, pero así se ve. Oh my god, vamos a subirnos a esas cosas. Tengo como que nervio y emoción al mismo tiempo. This is cool. Oh my god, estamos tomando esta cosa que tanto no quería tomar y estamos sobre el agua. Vamos a quitarnos un ratito las máscaras porque ya estábamos sudando. The Disney Skyliner at Disney's Pop Century Resort. And Disney's Art of Animation Resort. We are on our way. ¡Cállate la boca! Esto va rápido, ¿eh? Ese es el hotel. En esa área de los pinos nos estamos quedando. Esta es la segunda vez que nos vamos a subir al The Track y realmente la espera es demasiado corta. Estamos tomando la distancia social, pero la línea realmente es muy muy rápida. Está la espera de 20 minutos esta vez y la gente está tomando muy bien su distancia social. No hay ningún problema. Decidimos hacer esta atracción primero porque es de las que más se llenan y ya es la segunda vuelta. La primera era una espera de 15 minutos, ahora es de 20, pero la primera realmente no fue de 15 minutos, fue como de 5 minutos caminando, no paramos. Y pues ahora hay un poco de espera. Ok, acabamos de salir de Test Track y la espera decía que era de 20 minutos, pero duramos máximo 8 minutos en llegar otra vez y hacer el ride. Súper, súper rápido. Y todo mundo respetando el social distance. Ahorita vamos a rentar una carriola para mis hijos que no quieren caminar. Porque está caliente. Ahorita estamos en la fila para hacer Frozen. Ya nos subimos. ¿Cómo se llama el otro que nos subimos? ¿Al de la bola? El Spaceship Earth. El Spaceship Earth. Y ahorita estamos en el de Frozen. Es donde hemos hecho un poquito más de fila. Hay como media hora de fila, pero lo bueno es que ya entramos al aire acondicionado. Ya se siente un poco más fresco. Y pues todo el mundo igual, tomando sus social distance. Nos acaban de decir que como el grupo de enfrente es muy largo, que nos separemos otra raya
Okay. Que nos separemos otra raya más para darle su distancia. Entonces lo estamos haciendo. Pero ya, lo bueno es que estamos en el aire. Y bueno, a casi a punto de llegar, nos tocó que pararan el fuego para limpiarlo. Entonces pues estamos aquí esperando a que lo limpien para poder seguir con la fila. Pero ya no nos falta mucho. Ya de este lado es la entrada, aquí. Ya estamos muy cerca y lo pararon. Algo bueno, que pues vamos a agarrar los asientos limpios. Van a ser las 6 de la tarde. Ya comimos en la hacienda. Muy, muy recomendado. Muy, muy rico. Fíjense bien en la carta antes de ordenar. No. Muy bonito, así que vamos a ver ahorita. ¿Cuál nos falta? Mission Space. Mission Space. Ese y el de Nemo. El de Nemo, sí. Y probar vinitos ricos de todos los países. Una hora y media más o menos de que cierre el parque. Volvimos a hacer de nuevo esa de ahí, que es el test track, porque a mis hijos les encantó. Ya traigo el maquillaje algo deshechito, y mi esposo y mis niños se fueron al de Space no sé qué, que está luego loguito, es este de aquí. Y pues yo no quise ir porque le compramos un juguete a mi niño y pues no se lo podemos quitar y no puede entrar con eso al juego. Y pues aquí estamos, ya a punto de terminar el primer día en Epcot. Ya nos queda ir solamente hasta Francia o Inglaterra, más bien Inglaterra, y tomar de nuevo el Skyliner y regresar al hotel. Y la verdad es que no creo que vayamos a cenar porque yo la verdad...
estoy llena todavía de tanto que comí ahí en el restaurante de la hacienda. Como les digo, se lo recomiendo. Y pues hoy teníamos el pronóstico de que iba a llover todo el día y la verdad es que no llovió. Todo mundo sigue las indicaciones muy bien. Nadie en este parque, en todo el día que estuvimos aquí, vi que se quitara la mascarilla para andar caminando. Todo el mundo sigue las indicaciones, todo el mundo toma su social distance súper bien. Y sí se ve que mucha gente hace eso de que entra a un juego, se echa gel antibacterial en la entrada del juego, sale del juego y se pone gel antibacterial de nuevo. Al menos nosotros lo hicimos muchas veces, de subir y bajar echándonos gel antibacterial. Los baños están súper limpios. No vi nada así alarmante en cuanto a esta situación se refiere. Todo súper bien. La gente, las filas, es demasiada la diferencia de cuando vienes en sin esto que está ahorita, ¿verdad? Sin este problema. Se nota la diferencia. El test track nos subimos 3 veces hoy, y pues eso en un día es muy muy difícil de hacer. O lo haces o no recorres el parque. Pero súper bien. Y pues aquí está mi pequeño con su máscara de Mickey Mouse. El señor se la baja. Este señorito que fue el que más cosas se compró, ya ni yo, ¿verdad que sí? Y bueno, ya vengo aquí en el hotel, ya llegamos, gracias a Dios. Tuvimos que subirnos otra vez al Skyliner y fue muy creepy porque estaba oscuro. Pero ya llegamos, ya se bañaron los niños, ya ahorita voy por una pizza. Nosotros estamos en el área 3 del hotel, es el Pop Century, donde está Lady and the Trap. Y pues voy por pizza y por cafecito porque nadie más quiso acompañarme, todo el mundo estaba cansado y me mandaron a mí. Pues sí, así se ve el hotel de noche. Nos tocó donde están los pinos de boliche. Está un poco retirado de donde están los restaurantes, pero pues no nos quejamos. Está muy bonito el hotel.